EA Sports. It's in the game. Dime todo, loco, tengo, tengo. I went around your way, I went to one on the avenue, but I saw in Durango, papi, tengo fun. Soy Manolo Lama, ya me conocen, y junto a mí se encuentra... A ver si le conocen, habla un poquito. ¡Hola, Manolo! Otro día más juntos, ya huele. Recuerden, partido amistoso, por tanto los dos equipos podrán lucirse. Cristiano Ronaldo. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo están haciendo? Y ahora David Villa. Parece la policía y el ladrón. Eso sí que es una defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. Xavi. Busquets. La defensa tendrá que emplearse a fondo. ¡Iniesta! Golpea al cuero. Kaká. Pepe. Qué bien está hoy la defensa. No como el otro día que cantaba por Soleares. Villa, Iniesta. Esa entrada no ha estado nada bien. Puede que el colegiado le muestre tarjeta. Y el árbitro le saca la amarilla por esa durísima entrada. Los árbitros no son infalibles, pero en esta ocasión el colegiado ha acertado. ¡Alves! Levanta la cabeza. El colegiado no muestra la tarjeta, aunque esa patada por detrás lo merecía. Una gran posición para un diestro. La pueden clavar. Y ahora Sergio Ramos. Osil. Di María. Alguien tenía que pararle. Buen corte. Eso es elasticidad, no lo de la gimnasta. Eso será saque de esquina. Corner en corto. Puede entrar. Y el equipo sale al contraataque por primera vez en el partido. Pedrito. Bueno, eso ha sido falta. Si yo fuera el juez de línea, levantaba el banderín y le decía, pero hombre, chaval, sácale amarilla. Va muy bien por arriba. David Villa con el balón. No señala nada. ¡Qué bien están los de atrás, Xavi!
Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Y ha hecho bien en quitarle la pelota. Y otro balón que recupera con un tackling. Parecen bastante seguros y confiados. La incorporación del tercer futbolista permite desatrancar una jugada complicada. Dani Alves con el cuero. Ahora ya todo depende de él. Víctor Valdés consigue meter la mano. No dice nada. Kaká. Atención, que ha dejado atrás al defensa. Entrega en corto a su compañero. ¿Tú crees que la podrá poner, Paco? ¿Será capaz de marcar? Mete el puño como Cassius Clay. Estamos llegando al final de la primera parte con el resultado gafas. 0-0 en el marcador. Mucho espacio libre en el área. Veamos, porque están intentando hacer el fuera de juego. ¡Qué bien dribla, da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Y ahora David Villa! ¡Único! A ver cómo se desenvuelve desde esa distancia. Sequía goleador al término de los primeros 45 minutos. ¿Cómo va a haber ocasiones en la primera parte si apenas han cruzado el centro del campo? Demasiado miedo en los entrenadores. Atención, que va a comenzar la segunda mitad y me gustaría haber estado dentro de los vestuarios para oír a los entrenadores. Higuaín. Pedrito. El trencilla no para el juego. Ojo, que tuvo peligro. Pondrán el balón en juego desde la banda. Iniesta. Cuidadito, que qué bien se la puso. El árbitro se echa mano al bolsillo. Yo creo que eso debería ser amarilla, Paco. Nunca vamos a ver un juego fluido si el árbitro pita falta por todo. Es imposible. Tirará a puerta. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Benzema! Ley de la ventaja. Supongo que el árbitro no lo va a perder de vista a partir de ahora. ¡Qué peligro tiene esa falta! Va a tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! Gran gol de Xavi. El catalán está que la rompe. Y la rompió. Al final se ha visto por qué el árbitro había dejado seguir el juego. Parece que él ya se olía el gol. Los jugadores han saltado con fuerzas renovadas tras el descanso y nos regalan el primer tanto del encuentro. Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa. Estos hombres juegan de memoria, pueden abandonar por momentos sus posiciones sin que la estructura general del equipo se descomponga. ¡Qué bien ha visto la espalda de la defensa! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Solo ante el portero! El balón se va fuera para terminar en saque de puerta. ¡Qué bien la ha dado! Puyol con el balón. ¡Y ahora Alves! Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual.
Kaká. Benzema. Da la pelota. El defensa despeja. Kaká. Van a buscar una variante táctica desde la defensa para tratar de superar la desventaja. La defensa está muy seria. Y ahora Iniesta. Xavi. La falta es clara, yo creo que podría ser amarilla. Acabo de ver la segunda cartulina amarilla. Tendría que haber tenido más cuidado. A mí me gusta mucho el refranero popular porque es auténticamente cierto. El que la busca, la encuentra. La buscó, la encontró. La segunda amarilla, digo, ¿eh? Es una pena, pero es imposible seguir jugando con esa lesión. Ha tenido que ser sustituido y no le ha quedado más remedio al técnico. Para mí el entrenador ha tardado bastante en sustituirlo. Está lesionado, pues no puede seguir y punto. ¡Qué zapatazo! Tembló toda la portería. Buen pase. Piqué. Pase muy inteligente. Vamos a ver qué dice la defensa ahora. Hasta el momento ha dicho poco. Esa jugada podría ser merecedora de una tarjeta. Se enfada el jugador, pero yo creo que no había ninguna duda. Esa entrada era de cartulina. Otra tarjeta. El equipo está jugando muy duro, Manolo. No hay muchos mejores en el juego aéreo que él. Kaká. Es como Gary Cooper, solo ante el peligro. ¡Vaya gol! Portero le gusta encajar un gol, claro. Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja. Messi. El partido se está convirtiendo en un verdadero cuerpo a cuerpo. En esta jugada están demostrando que aspiran a practicar un fútbol total. Todos los futbolistas parecen cómodos, adelantando sus posiciones e intercambiándolas temporalmente. Seguros de que podrán mantener la formación. Para mí es amarilla, sin duda. Van a tener problemas con tanto jugador amonestado, Manolo. Creo que el jugador va a tener que ser atendido porque se está doliendo bastante. Me parece muy lógico el cambio, Manolo. Estaba tocado y no podía seguir mucho más. Va a intentar el tiro directo. El portero es penalti. Un gol podría estar a punto de subir al electrónico. Casi lo evita, pero es dentro. Penalti. Intenta controlar los nervios. El portero se ha quedado haciendo la estatua mientras seguía con la mirada cómo el balón se colaba en la puerta. El portero ni se movió del centro de la portería. Gran lanzamiento. Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. Keita. En profundidad, una buena oportunidad para definir. El balón ha ido a parar directamente a las manos del guardameta. Rifó el balón y sacó con la mano. Benzema. Higuaín. Pedrito. No pudo evitar que el balón saliera. Saque de banda. Mascherano. Esa entrada ha servido para golpear el balón.
Higuaín. Cristiano Ronaldo. Qué bien achican. Se añadirán otros 4 minutos en concepto de descuento. Keita. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Higuaín. Benzema. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! Víctor Valdés llega de milagro. Kaká debería de felicitar al portero. Le acaba de sacar un balón increíble. Muchas opciones para el córner. Ha optado por sacar el córner en corto. Yo creo sinceramente que es falta, con todos los respetos. Ojo, que tiene que estar listo porque la defensa chica rápido. Yo tengo mis dudas, en este fuera de juego. Tengo muchas dudas, Manolo. Kaká. Las Diarra. Puede centrar. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Sale rozando el poste. No les ha sonreído la suerte esta vez, pero buen intento. Bueno, no ha podido ser, pero al menos se puede ir con la cabeza bien arriba el equipo. Ese penalti les ha puesto la puntilla. Siempre da mucha rabia perder así. Gracias por su atención y también gracias a Paco González por acompañarnos en este partido. Hasta pronto, Paco. Nos vemos.